no queremos el silencio, una voz al minuto que pasa. En un emotivo esfuerzo por alzar la voz contra la violencia de género, el Rey de Reyes Gonzalo El Cocha Molina se une a destacadas artistas como Crisly Ospino, Auri de la Cruz y Angie Araújo para presentar Tiene que Parar. Esta es una iniciativa de la Fundación El Cocha Molina, la Alcaldía de Valledupar, la UNAD y la Universidad Popular del Cesar. Hoy en día, ante la problemática de todos los casos de violencia que vivimos, feminicidios, abuso de drogas, también vivimos todos los comportamientos suicidas, ante toda esta gran situación que nos está afectando a todos, nos hemos preguntado qué estamos haciendo desde la academia, desde la Universidad Popular del Cesar, la UNAD, la Secretaría de Cultura, la Fundación Cocha Molina y el Gaby Arregocés se unen con todos estos pedagogos con el objetivo de crear la pedagogía del cuidado. ¿En qué consiste esta pedagogía? Que a través de la música vallenata se pueden relacionar todas estas historias, documentar, y cuando sale el resultado, que es esta canción Tiene que Parar, que es el resultado de una reunión que hubo con las estudiantes de la Universidad Nacional, donde ellas vivieron con Karena, estuvieron todo el tiempo con ella, que desafortunadamente Karena fue víctima de este feminicidio, y además también Marlen en Bosconia, Yaniris en San Juan. Y al reunirnos todas, al plasmar la idea, lo que estaban sintiendo, lo que ellas no hablan simplemente por miedo, no sabían escribir y lo hicieron. Tenían miedo al cantar, lo hicieron. No sabían cómo hacer una letra o una canción y lo hicieron. Entonces, a través de esta canción, yo estoy segura de que también van a denunciarse todos estos casos y que esto tiene que parar. La violencia contra las mujeres no es permitida. La mujer es quien da la vida, quien da la felicidad. Y aquí estamos hoy en compañía de la Universidad Popular del Cesar, la Fundación Cocha Molina, diciéndole a las mujeres, esto tiene que parar. Y quienes tenemos que parar esto somos nosotros desde los hogares, enseñándole a los niños la equidad de género. Y a través de esta pedagogía del cuidado, que no solamente es para la violencia contra la mujer, sino también para otros sectores en los que se involucra casos fatales, es un llamado a que podamos nosotros estar en armonía y el vallenato como símbolo de cohesión, de paz. Entonces, bajo el concepto de proyección social, bajo el concepto de responsabilidad social, que nos obliga como universidad no solamente a formar profesionales en el aula de clases, sino la transferencia de conocimiento, llevar ese conocimiento a la sociedad. Hoy nos hemos querido valer de esta importante labor que se realiza a través de la Fundación Gonzalo Arturo El Cocha Molina, con el liderazgo de su presidenta Juliet Peraza, para precisamente llevar este mensaje a, no solamente a la región, sino a Colombia, al mundo, porque sabemos que se llega más fácil a través de la música vallenata que en la Universidad Popular del Cesar, en Valledupar, en Colombia. Rechazamos todo acto de violencia en contra de la mujer. La composición prácticamente es de las estudiantes de psicología de la UNAD y de la Universidad Popular, donde ellas plasman el clamor ese de tanto acoso, no solamente de personal, sino también verbal, de tantos asesinatos que han pasado. Y todas hicieron sus vivencias, y muchas, yo hasta quedé impresionado de que a muchas de ellas han tenido el valor de también enfrentar a la persona, por ejemplo, en las calles. Y se lo plasmaron en el estudio relatando, y ellas mismas hicieron la letra, y la armó el gran compositor Gaby Regosa, y la parte musical ya me encargué yo. No creemos el silencio, una voz al minuto que pasa. No queremos que se apague una luz sin llegar a casa. Todo en la vida tiene un sentido. Vive la
fortuna con BetPlay y Supergiro César llega con 5 espectaculares premios. Recarga tu cuenta a partir de 50 mil pesos y participa por una AKT NKD 125, un televisor de 50 pulgadas y un Xbox. Si recargas a partir de 20 mil pesos desde la app Supergiros, participa por un iPhone 13. Y si eres un usuario nuevo en BetPlay, con tu primera recarga participas por un computador portátil. No te quedes sin participar. BetPlay, apuéstale a tu pasión. Válido del 18 de octubre al 31 de diciembre de 2024.